Las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal se opusieron férreamente a la dictadura de Rafael Trujillo. Las hermanas Mirabal, conocidas como las Mariposas, formaron un fuerte grupo de oposición a Trujillo porque creían que su gobierno llevaría a la República Dominicana al caos. Ellas fueron encarceladas y torturadas en varias ocasiones por orden del gobernante. El 25 de noviembre de 1960, Trujillo envió a varios hombres a interceptar a las tres hermanas tras la visita a sus maridos en prisión. Completamente desarmadas, fueron trasladadas a un cañaveral donde fueron asesinadas a palos por miembros del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en homenaje a las hermanas Mirabal.